Hola, mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita feliz viernes de salud mis amores el día de hoy le tengo un super remedio que sé que le va a encantar y me lo han pedido bastante mis amores y es cómo quitar el picor vaginal este que te da por infecciones que te da por el mal uso de los pantalones apretados o los eh, las ropas íntimas este es un remedio súper bueno y le va a encantar con pocos ingredientes y sobre todo que funciona rápido y fácil. Así que el día de hoy, si te interesa este tema, quédate conmigo hasta el final para que puedas ver cómo hacer este remedio para que te sanes de una vez de esa molestia, porque es bastante molestosa. Así que muchas gracias, mis amores. Bendiciones. Gracias por estar en un nuevo video. Besitos de coco. A continuación. Amores, aquí tenemos los ingredientes de cómo quitar el picor vaginal y es simple y sencillo me lo han preguntado muchísimo el picor puede venir de cualquier cosa chica vamos a voltearla por aquí que ustedes ven esto como un chin azul pero no es azul es el agua vamos a utilizar un litro de agua y vamos a utilizar también la flor de manzanilla y lo que vamos a hacer es hacer unos baños de asiento después de preparar este té o infusión ustedes van a tomar este baño de asiento que es súper bueno la manzanilla es muy efectiva para aliviar el picor en la vagina ya que tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias, antiséptica y para preparar esta infusión es súper fácil porque tenemos la manzanilla. Nada más vamos a coger una cucharada de manzanilla por un litro de agua y vamos a dejar hervir de 10 minutos a de 5 a 10 minutos y después vamos a dejar que se enfríe y vamos a hacer el baño de asiento. Debemos de poner nuestra parte íntima completita. En el, en el asiento, en el bañito de asiento, si usted no tiene una eh, poncherita, una vasijita, eh, búsquela, que sea cómoda para usted tomar ese baño de asiento durante 20, de 15 a 20 minutos, usted va a dejar ese baño de asiento, reposa ahí tranquilito, a, termine de hacer todos sus oficios y todas sus cosas que usted tiene que hacer, y ahí cubre bien toda su parte íntima, eh, pasa el tiempo y después se pueden enjaguar su zona íntima directamente al menos por par de horas. Usted lo puede dejar por lo menos cuatro o 5 horas, y después se da su bañito normal con agua eh, a temperatura ambiente. Ok, así que el litro de agua. Ya tenemos el litro de agua por ahí. Aquí tenemos la cucharada de flor de manzanilla, que es esta que vamos a utilizar. Y vamos a echarlo. Vamos a dejar hervir de 5 a 10 minutos. Con la manzanilla, esto tiene la flor y tiene las hojitas también. Así que vamos a dejar el bir de 5 a 10 minutos y después dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ya esto está listo. Nada más tenemos que apagar. Chicas, apiamos y acabamos de colar. Miren por aquí. Quedan algunas eh, algunas pajitas por aquí. En el bañito de asiento. Pero eso no es ningún problema. Usted lo pueden hacer con todo y esas mini pajitas. Porque usted ven, este colador es pequeñito y aún así pasaron a. Ya está refresco, después de estar refresco, va refrescando. Después de que refresque por completo, que no esté caliente, chicas, usted lo que va a hacer es coger una vasija que sirva para usted. Eh, hacer sus baños de asiento en su parte íntima, una poncherita, puede también ser de esta foto que va a ir saliendo por aquí, que son de las duchas que se utilizan para los baños de asiento, ok. Así que solamente eso, usted va a poner todas sus partes íntimas en este bañito y lo va a dejar de 15 a 20 minutos y después va a dejarlo secar por 5 horas y después que seque que por 5 horas se va a hacer un bañito normal, o sea, se va a bañar baño de asiento normal como le dije de 15 a 20 minutos se lava bien con agua fresca normal y cada vez que usted sienta picor en su parte íntima usted va a hacer estos baños de asiento súper fácil y súper económico y sobre todo muy efectivo consuma mucho los yogur que son los yogures griegos yogur que no tenga nada de azúcar también puede consumir la blueberry los jugos eh, los jugos de blueberry también puede utilizar Utilizar el té de perejil, que es súper bueno también, tanto para eh, el picor o la infección, es tomado, pero usted también puede tomarlo para si tiene eh, mal de orine o problemas en los riñones, tanto como cálculos como algún dolor de los riñones. Así que, gracias, mis amores, hagan su baño de asiento para que se le quite el picol vaginal. Esto puede venir de cualquier cosa, por el uso de pantalones apretados, también por algunas ropas interiores que no son de algodón y por otras diferentes cosas. Ustedes saben que alguna vez el agua... Eh, hay, Diferente ambiente que uno va, bueno, pues usted puede eh, tocar cualquier superficie y eso le hace que le dé alguna infección. También puede ser por relaciones sexuales, algo que es normal en nosotras, las mujeres, y esto se puede quitar fácilmente. Así que háganlo en casita. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias, a mis amores, por estar en el video del día de hoy. Le envío muchas bendiciones. Gracias de todo corazón. Nos vemos en un próximo video de salud. Así que. Besos de coco. Hasta la próxima. Bye, bye.